Y pues después de ver toda esta situación muy lamentable durante este incendio, ahora sí que nos dispusimos manos a la obra, el equipo de Nikito Sanji, en colaboración con todos los suscriptores que nos apoyaron y quienes les agradezco infinitamente, en especial a la tía Yolanda, a la tía Elvira, al tío Fausto, quienes fueron algunos suscriptores que nos dijeron que nos iban a apoyar en estos momentos de desgracia y de tragedia. Y pues le agradezco bastante, bastantísimo, en el fondo, así que del corazón y a nombre de todos. El equipo de Nikito Sanji pues está muy agradecidos. Entonces igual hay otros suscriptores que a lo mejor nos han dicho que no quieren que los mencionemos, se entiende, pero pues agradezco mucho esa ayuda y esa colaboración en estos momentos. Una sencillita transmisión, más que nada lo que pasa que en esta transmisión quiero agradecer a unas suscriptoras que ahora sí que se enteraron de lo que sucedió en el aserradero de San Miguel, perdón. Y pues como ustedes saben, aquí su servidor estuve presente, yo sé la magnitud del incendio y todo eso. Entonces nos decidimos ver más que nada cómo podíamos ayudar. Son muchas las necesidades que necesitan, incluso algunos quisieran más que nada saber si se les puede ayudar con muebles, a lo mejor con una cama. No piden cosas nuevas, no piden nada que digamos, quieren algo nuevo, ¿no? Porque imagínense, haber perdido todo en el incendio, pues se entiende. Lo que sí, yo quiero hacer esta transmisión especial porque dos suscriptoras de, en este caso de Nueva York, me mandaron ayuda económica y ellos me dijeron que hiciéramos una compra de algo de despensa, lo indispensable para que le lleváramos a los más afectados, que yo creo que en esta ocasión, el solo hecho de haber perdido tu casa, así aunque sea de lámina, es ahora sí que algo que pues difícilmente lo pudimos adquirir en qué tiempo para que en un día pues se haya ido todo en el incendio. Pues bueno, le agradezco mucho a la tía Elvira, a la tía Yolanda, que nos aportaron económicamente. Y pues nosotros, como ustedes ven, aquí tenemos algo indispensable. Compramos, aunque sea medio conito de huevitos, papel higiénico, frijol, azúcar, sal, sopas, lo que es aceite, un jaboncito, lo indispensable para pues hacerle una pequeña despensa a cada uno. Desafortunadamente nosotros quisimos hacer una colecta viernes y sábado. Desgraciadamente yo sé que todo fue muy apresurado sobre el tiempo, la publicación la subimos un día antes o incluso el mero día. No hubo mucha aceptación, se entiende, pues a lo mejor algunos dirán que ya pasaron varios días, a lo mejor dirán que las familias ya tuvieron el apoyo necesario, dirán que ya todo esto a lo mejor incluso hasta no confían en que se vaya a entregar. Yo por eso en esta transmisión yo me comprometí desde un principio, desde el incendio yo dije si alguien quería aportar algo, ok. El día martes y miércoles nos enfocamos a ir a ver directamente en el incendio quienes salieron muy afectados, nos dijeron así que parte de la historia, cómo lo vivieron, qué fue lo que perdieron, y prácticamente es mucha pérdida total. Por lo tanto nosotros nos comprometimos a llevarles algo. No hubo mucha aceptación, como les digo, pero más sin embargo aquí su servidor y las dos suscriptoras, la tía Elvira, tía Yolanda, ya saben, aquí en Oaxaca todos, más que no seamos familia, somos tíos, tías, y pues sin tener parentesco ya somos todos una familia. En este caso igual dentro de la página de su servidor, Nikito Sanji, y mi esposa, mis hijos, les agradecemos infinitamente a los que pues ahora sí que de buena voluntad me estuvieron escribiendo, muy agradado, bien recibido. Mientras aquí su servidor pues les agradece bastante. Hay varios que, como les digo, estuvieron ese día conmigo, sus mensajes, sus comentarios que me mandaron ese día del incendio con una motivación. Siempre hay una alguien que te escribe negativamente, pero todo es bien recibido. A todos les agradezco infinitamente. Y pues bueno, nosotros así que igual y yo me despido en lo que armamos esto.
y más tarde nos conectamos, mientras vamos a empezar a hacer los paquetes, armar todo para que pues todos lleven una misma dotación y pues al menos les ayude de algo, les sirva de algo, aunque sea unos días. Vamos a empezarlo a armar, aunque sea una sopita, dos sopitas, yo qué sé, veremos a ver cómo lo armamos ahorita. Y bueno amigos, me despido, pero pues no sin antes decirles a ustedes pues que tengan una excelente tarde. Su servidor pues les agradece bastante que siempre han estado con nosotros. Suscríbanse a la página, ya saben que estamos en el Face y YouTube. Y igual estoy por subir un video de cómo se vivió esa tarde, de lo que fue el incendio. Prácticamente lo viví en vivo y pues lo quiero compartir con ustedes, esa experiencia de prácticamente un momento de angustia, de desesperación, porque toda la gente pues estaba desesperada, muy angustiada. Y pues lo quiero vivir con ustedes para que pues ya saben, sigan una página, estamos igual en YouTube, en TikTok. Yo sé que a lo mejor no es como para estar promoviendo todo eso, pero pues siempre algunos quedan con esa idea de cómo se vivió. Yo que estuve ahí presente, yo sé la angustia, todo eso, cómo se vive. Entonces pues vamos a, primero Dios, todo salga bien. Y pues ya saben amigos, suscríbanse a la página. Su servidor y amigo los quiere mucho. Cuídense, saludos y pues excelente tarde. Pues así, manos a la obra. Pero su azúcar, su arrocito. Espagueti, una más, un jaboncito para que te bañe, sí, y para que te limpien la colita. Aquí vamos a poner su rollito, su rollito, cha cha cha. Oye, nos faltó un frijolito. Ya decía yo que nos faltaba algo. No. Para comer frijolito. Eso nos faltaba. Cuando comimos ya. Colita.
pues la hora ha llegado. Con la ayuda de, pues de un tío de aquí de la familia, él nos quiso colaborar con su triciclo, llevando pues toda la despensa mediante un triciclo. Ya fue mucho de contaminación, con lo del incendio, hubo mucho mucha fluidez, de mucho humo. Entonces vamos a ahorrarnos un poquito, a seguir excediendo en esa, en ese aspecto de la contaminación, y pues vamos a llevar todo esa despensa en el triciclo. Aquí con el Junior vamos a estar estando empujando, y pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues qué les puedo decir, todo iba bien en este trayecto, pero hubo un detalle. ¿Qué creen? Que me mordió un perro, me agarró muy desprevenido, me mordió. Ahí están las señas, las cicatrices de este perro. Pues fue una anécdota más en esta tarde que nos fuimos, pero pues lo bueno que no fue, no pasó a mayores. Cada vez más nos íbamos acercando, pero pues sí era pesado estar empujando el triciclo, más en esta pendiente que fue muy largo. Fue, ahora sí que nos costó mucho estarlo empujando, pero gracias a Dios llegamos con bien a nuestro punto de llegada. Pero sí nos hizo sudar la gota gorda. Aquí el Junior igual ayudándonos a empujar con su super fuerza. Y vean qué tal igual le puso mucho furor con tal de llevar esta despensa hasta los más afectados.
ahora sí que mandaron, bueno, con la mejor nos dijeron que compráramos algo de despensa, que surtiéramos y que se lo diéramos a las, ahora sí que a las personas más afectadas. Entonces, de hecho, las horas. Y yo sé que a lo mejor ahorita sí. Y pues como les digo, ahora sí que esto es lo, una pequeña cosa. Digo, nos mandaron apoyo, pues no, nos dijeron que pasaron unos días algo de despensa. Pues ahora sí que la familia tenga algo, así que yo sé. Fuerte, ¿eh? Algo de despensa. Buenas noches, doña. Ahora sí, pues, aunque sea el cuerpo de que logramos trabajar, así que venimos a dárselo así de corazón. Les digo, agradezco bastante la solidaridad de la tía Elvira, tía Yolanda, que desde casi que desde Nueva York nos proporcionó efectivo y nos dijo que hiciéramos compras de algo de, pues ahora sí que para que tuvieran, o sea, uno, un día, dos días. Nos vemos. Son que las 7:29, allá imagino que han sido 8:29. Buenas noches, Daniel. Y pues aquí el Niquito Junior manejando el Crisimóvil. Hace unos días venimos y pues traemos un poquito, aunque sea algo de despensa para ustedes. Cuando no habíamos contemplado los señores de acá arriba. Sí, ¿de qué le dije? Sí, ya no, después entrar los, bueno, él mismo me dijo que estábamos hablando completamente. Sí, ahí lo que le dije que estaba fallando. Pero no te quiero. Ah, ya está. Ahí está. No, y ahorita ya me dejó. Pues, él me dijo que entrara. Y subí a ver y ahí va, no puede ni caminar y ya no subí. Lo que quedó. Ay, que me había mordido. ¿No? Pues les dejamos esto, ya usted verá qué comparte con la señora que dice de acá. ¿Por qué no? Ajá. Así que ya usted verá qué comparte con ella. Sí. Y somos ya ahora, si nos siguen a estar mandando algo, pues ya nos venimos a dejarlos. Ok, muchas gracias. Gracias. Salta. Axel. Escóndete.